todos, bienvenidos a Bibliotecario Suelto. I am Miss Flora. Yo soy Miss Adriana. Uh-huh, and we are here at Ericsson's Aircraft Collection. Así es, estamos en la colección de aviones de Ericsson. ¿Lo conocía? You know it? Mm-hmm. Let's go inside. Vamos adentro. Inside Ericsson's Aircraft Collection. Hola a todos, y estamos acá adentro en la exhibición de aviones de Ericsson. And we would like to introduce to you our good friends Lorraine Martinelli and her sons Gio and Sal. Así es, les queremos presentar a Miss Martinelli y sus hijos Gio y Sal. Okay, Lorraine, why don't you tell us a little bit about the Ericsson's Aircraft Collection? Okay, Lorraine, ¿qué nos puedes decir de la colección de aviones de Ericsson? Definitely. So this is a flying collection with 27 aircraft and all but two fly. Okay, es una colección enorme. Tienen 27 aviones y solo dos no vuelan. Mm-hmm. Yeah, and Jack Ericsson is the owner. He's the owner of this full collection, and we're fortunate to have such a gem in Madras. Oh, wow. Jack Collection es la persona que dio estos aviones para el museo. Yeah. Mm-hmm. Yep. And then you're also part of a very special group here in Madras. Want to tell us a little bit more about that? Okay. Ella es parte de un grupo muy importante de mujeres. Entonces, que nos hable un poquito de eso. Yes. So I'm part of a group called the 99s. It's an international organization. Okay. Es parte de un grupo que se llama 99s. Uh-huh. Y es una organización international. Es una organización internacional. Uh-huh. So we have a chapter here in Madras. Uh-huh. And 99s began in 1929. Okay, eso empezó en 1929. Yeah. Uh-huh. And Amelia Earhart was actually the first president. Okay, Amelia Earhart fue la primera presidente. Mm-hmm. And what makes it a special group is that it's only female pilots can be part of it. So okay. We're all aviators. Okay, la organización solamente tiene pilotos femeninas, o sea, mujeres. Mm-hmm. Okay, Lorraine and her sons are going to be taking us on a tour around the museum. So, let's get started. Okay, Lorraine y sus hijos nos van a llevar por todo el aeropuerto a un tour, un recorrido. Vamos. Okay, so we have Gio here with us, and he's going to tell us a little bit about one of his favorite planes here at the collection. Okay, aquí estamos con Gio, y Gio nos va a hablar de uno de sus aviones favoritos de la colección. Oh, Gio. Its name is the P-38, and it was nicknamed the Lightning. Ok, su nombre es P-39 y se llama Relámpago. This one is painted after the person who shot down an enemy general. Ok, este avión fue pintado cuando murió en combate un general en manos de los enemigos. Ok, entonces era igual y lo pintaron en su honor. Ok. Okay, so we are now here in front of another really big plane with Sal. Así es, estamos enfrente de un avión muy grande. Estamos con Leo. Mm-hmm. Sal, do you want to introduce us to this plane? Hold on. Sal. Yeah, mm-hmm. It's Sal. Yeah, it's Sal, uh-huh. Not Gio. Sal, ¿nos quieres decir un poquito más acerca del avión? Mm-hmm. This is the B-17. It's also called the Flying Fortress. Y se llama Fortaleza Voladora. Mm-hmm. ¿Algo más? Something else? It is the biggest plane in the collection. Ok, es el más grande de la colección de aquí de Ericsson's. Mm-hmm. And it's able to have up to 10 people in a crew. Ok, puede tener hasta 10 personas en el equipo de trabajo. Mm-hmm. And it's able to have
around 8 bombs. Oh, wow. Puede tener 8 bombas. Why do you like it? Porque te gusta. Because it has 2 ball turrets. One on the top and one on the bottom. So 2 ball turrets. So that's down here, down there. That's where the gunner sat, right? Mm-hmm. Okay, tiene dos. So it's the ball on the bottom. Okay, what is it? See where the guns are, Adriana? Oh, sí. Tiene dos lugares donde puede disparar. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Así es. Yeah, alrighty. We're going to take a quick tour of the B-17. Okay. Vamos a hacer el tour otra vez. Okay? Por aquí. Nos vemos. Okay, we are inside the B-17. Estamos adentro del avión B-17. Okay, what do you want to tell us here in this section of the airplane, Sal? ¿Qué nos puedes decir adentro de esta sección del avión? There are 2 machine guns right here. Oh, tiene dos máquinas para disparar. Mm-hmm. Una y dos. Yep, 2 of them. And we're going to go further up inside, so bear with us. Okay, vamos a ir allá adentro. Ven con nosotros. Yeah, we have to go carefully because I don't know if you guys can see the floor, but we might trip, so don't laugh at us. Okay, vamos a ir despacio porque si pueden ver el piso es un poco complicado. Mm-hmm. Acá adentro. Mm-hmm. Okay, lean on, Sal. Oh. This is for what? Right here is one of the ball turrets. Is where the radio operator was. Okay, aquí tenemos el radio, ya vieron, y aquí pueden recibir mensajes por telégrafo. Mm-hmm. Okay, where are we going to next, Sal? Vamos, Sal, más adelante. We're going to go where the bombs are. The bombs! Oh, vamos a ver dónde son las bombas. And these are the bombs. Right now there are 4, 2 on each side, and it's able to hold around 8. Okay, en este momento estamos en el área de bombas. Son 4 de cada lado, si las pueden ver ahí enfrente. Mm-hmm. This is where the pilot sits and controls the plane. Wow, pues aquí Salvador está sentado donde se controla el avión y te puedes sentar donde puede estar el piloto y el copiloto. Es lo que maneja la nave. Mm-hmm. And here we have 2 more machine guns. Okay, aquí estamos en el área donde hay otras 2 ametralladoras. ¿Se vieron? Una por acá, and the other, la otra por acá. Here. Mm-hmm. Esta es la parte de enfrente del avión. We are in front of the airplane. Uh-huh. Mm-hmm. And we are on the bottom of the nose. Pilots. Ajá, enfrente, ajá. Estamos abajo de los pilotos, o sea, en la parte de enfrente, ¿se imaginan? And this is where the bombs are controlled by the bombardier. Oh, wow. Y aquí es donde controlan cuando una bomba va a ser lanzada. Aquí está, tienen todo el control, aquí está. ¿Ya pueden ver? Bombs away! Ah, bomba abajo. Hey, we're here at the Madras Airport. Hola, estamos aquí en el aeropuerto de Madras. And we're gonna go flying in that. Vamos a volar en esa avioneta. ¿Un avión pequeño? Mm-hmm. All right, let's go. Vámonos. Thank you.
This was awesome. It was a good flight. Fue fantástico. Yeah. I don't know about my stomach. Just gotta do more. That's all. Dramamine helps. Yep. Ayuda el Dramamine.